Sí. Bueno, muy buenos días. En nombre de la Red Interamericana de Familia y Parentesco, les doy la bienvenida a todos quienes estén participando de este evento virtual. Buenas tardes también en algunos casos, ya que llega la señal a diferentes países con diferentes usos horarios. Simplemente comentar, mi participación va a ser muy, muy breve. Yo soy Javier Serrano, profesor investigador en la Universidad Nacional de Río Negro, en la Nor Patagonia Argentina, sobre la costa atlántica. Y nada más decir que la red se origina recientemente a partir del encuentro de ALA de 2020, del año pasado, es decir, el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, que se realizó con sede en Uruguay, pero en formato virtual también. Y de allí quedamos un grupo de personas que participamos en desarrollar estos eventos, así que con mucho gusto estamos presentando ahora estos primeros pasos, y creo que no hay mejor manera de comenzar este seminario, que es una de las actividades de la red, que con la conferencia de Martín Segalén, nada menos. Así que realmente estoy muy contento. Quisiera también decir que creo que no cometería yo un error si digo que uno de los propósitos generales de esta red es revitalizar los estudios de parentesco, que han venido quizás un poco a la baja en los estudios que se hacen en la antropología, y entonces está esta intención de traer de nuevo a la mesa de manera significativa los estudios de parentesco. Bien, sin mayor trámite, yo le cedo la palabra al doctor David Robichaud, que es para muchos de nosotros un faro en este grupo, así que también con gusto lo presento y cedo la palabra entonces a David Robichaud. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a todos. Soy David Robichaud, profesor investigador emérito de posgrado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Bienvenidos a todos y todas a esta sesión inaugural del Seminario Permanente de la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco. Estamos reunidos aquí gracias al enlace facilitado por la Universidad de la Frontera en Temuco, en la Araucanía de Chile, específicamente por el apoyo del Departamento de Trabajo Social a través de su director Julio Teraucán, el director de la Maestría en Gerencia Social Claudio Briceño y sus colaboradores Miguel Galván y Guillermo Davinson. Muchas gracias, Guillermo, por todo tu apoyo a esta iniciativa. También debo agradecer el apoyo de Silvia Muñoz, de la Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Sociales y Solidarias, y a Jorge Martínez Galván, del posgrado en Antropología Social, ambos de la Universidad Iberoamericana. Como señaló mi compañero Javier Serrano, esta red es de recién creación. Se inició a partir de un pequeño grupo de antropólogos que se interesan en las prácticas de las familias residenciales y grupos y redes de parentesco, con una apertura a investigadores de otras disciplinas que comparten ese interés. Tradicionalmente, la antropología se dedicaba al estudio del parentesco, mientras que la sociología se ocupaba de la familia residencial. Esto reflejaba una división de trabajo disciplinar que asignaba las sociedades exóticas a la antropología y las occidentales a la sociología. Esto comenzó a cambiar en las últimas décadas del siglo XX, debido en parte al creciente interés por parte de los antropólogos en sociedades campesinas. Por eso es un gran honor tener con nosotros a Martín Segalén, una de las pioneras en esa nueva tendencia en la antropología del parentesco en sociedades complejas. Normalmente, cuando se piensa en la antropología francesa, se piensa en parentesco y en el nombre de Lévi-Strauss, mucho menos conocida fuera del ámbito de los países francófonos, es la gran obra de la etnología francesa, del estudio del parentesco en la propia sociedad francesa, de la que Martín Segalén ha sido una de las figuras primordiales. Como estudiante de etnología, el primer interés de Martín Segalén fue Mesoamérica.
pero por azares del destino hizo trabajo de campo entre campesinos de Bretaña, en el oeste de Francia. Esa investigación fue una combinación fortuita de etnografía con el trabajo de archivo, algo novedoso en la antropología. Su obra más conocida, Sociología de la Familia, ha pasado por varias ediciones y ha sido traducida a varias lenguas. De hecho, la primera edición en español se tradujo como Antropología Histórica de la Familia. Las diferencias en la traducción del título reflejan el enfoque pluridisciplinar de esta obra. Y esa es la razón por la cual estamos hoy con la presencia de representantes. La carrera de Martín Segalén la llevó a colaboraciones con renombrados estudiosos, de la familia y parentesco como Jack Goody y Tamara Jareben, y también a puestos en los que contribuyó a fomentar la antropología de Francia, primero como investigadora del Centro de Etnología Francesa del Museo de Artes y Tradiciones Populares, del cual fue también su directora, luego como profesora del Departamento de Sociología en la Universidad de París 10, Notea, y también como profesora emérita de la misma, durante más de 10 años dirigió la revista Ethnologie Française. Su obra ha abarcado temas como el género en las sociedades campesinas, los ritos contemporáneos, los abuelos y los jóvenes y la familia. Me siento muy contento estar aquí hoy presentando a Martín Segalén, cuyos planteamientos sobre el grupo doméstico fueron imprescindibles para ordenar mis propios materiales de campo de Tlaxcala en el México Central. Posteriormente, fue para mí un honor contar con su presencia como miembro del jurado de mi tesis doctoral, lo que desembocó en un financiamiento otorgado por los gobiernos de Francia y México que permitió la realización en 1998 en la Universidad Iberoamericana, el Seminario Familia y Parentesco en México, unas miradas antropológicas. De ese evento salieron publicadas tres obras colectivas. Por cierto, algunos de los temas que tocará nuestra conferencista hoy se encuentran en un capítulo de una de esas obras que se puede consultar en la página Facebook de la red. Más adelante, participaría Martín Segalén en otros eventos académicos en América Latina, en algunos de los cuales tuve el gusto de promover. Así que para mí es un enorme placer contar con la presencia virtual de Martín Segalén. Sin más, doy la palabra a mi querida colega y amiga Martín Segalén. Martín, por favor. Gracias, David. Antes de todo, quiero dar las gracias a mi gran amigo David por su invitación a participar a ese red interamericano. No sé si es un regalo para los que van a escuchar mi ponencia. Hace lamentablemente demasiados años que no tuvo el placer de trabajar en vuestro idioma y les ofrece mis disculpas por esa presentación. Quiero dar las gracias a las universidades, a la Iberoamericana, las de Argentina y la de la frontera de Temuco que visitó hace muchos años con David para esa invitación. Es un gran privilegio de estar una anciana. Desde el tiempo que empezó a trabajar en ciencias sociales, asistí a enormes transformaciones en la familia como institución y también en las miradas sobre la familia, y me fue posible acompañarlas con varias investigaciones que ponen mi trabajo dentro de la esfera antropológica y sociológica. Para darles una idea de lo que fueron mis trabajos, que David ha resumido muy bien, he producido mi tesis sobre el parentesco en el oeste de Francia,
me interesó en la cuestión de cómo tratar el parentesco en medio urbano. He producido nueve versiones de sociología de la familia desde 1981. Y la segunda versión de sociología de la familia que fue traducida como sociología de la familia por un editor de una universidad de Chile hace algunos años. Y he escrito también diversas obras relativas a ritos, patrimonio, museos y también carrera a pie. Y en este momento estoy trabajando sobre la historia de la maternidad subrogada en Francia. Otro gran privilegio o suerte fue de empezar mis investigaciones sobre las sociedades campesinas al momento riquísimo del desarrollo de un diálogo entre varias disciplinas desde el fin de los 1960 hasta 1990. Como una joven pesquisadora, fui llevada en un remolino de investigaciones, conferencias, no solo interdisciplinarias, especialmente riquísimo diálogo entre historia y historia demográfica, antropología, pero también un diálogo internacional, principalmente en los primeros años con Inglaterra y Estados Unidos. A través de la historia de ese asunto, iré desde las sociedades campesinas, que fueron mis primeros temas de interés, hasta la mirada sobre sociedades modernas, preguntándome cuáles son las hipótesis para analizar las situaciones desde el pasado hasta el presente. El parentesco es un tema que pertenece básicamente a la antropología, lo que ha hecho de antropología una ciencia con el reconocimiento de la universidad de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, un tema muy complejo y evolviendo. Como David le ha dicho en Francia, la dominación de Lévi-Strauss con su obra fue durante un momento también el solo cuadro teórico y fue necesario alargarse de eso por fin de tener las necesarias herramientas cuando se hace antropólogo en su propio país. Si empezamos con conceptos que habían mostrado su eficacia en las llamadas sociedades exóticas, fue necesario utilizar otros conceptos, dado que básicamente los sistemas económicos y sociales son o eran muy diferentes de esas sociedades que no conocían la propiedad privada de la tierra, lo que es, a contrario, una característica de las sociedades de Europa desde el Media Edad. Todas las tierras son apropiadas por varias clases y la cuestión de la perpetuación de las unidades de producción y reproducción es crucial. Dado eso, las proposiciones de Lévi-Strauss fueron solo una de las fuentes de análisis al lado de otras originadas en la antropología histórica y la historia demográfica también. Y por mi parte, sin estar marxista, me ha siempre parecido que las cuestiones económicas eran básicas para entender todos esos temas. Entonces voy a propositar a ustedes una ponencia que se desarrollará en tres temas. Primero tema, las diversas fuentes del descubrimiento del parentesco en la antropología de Francia. Y segundo tema, los temas principales de investigaciones.
Y el tercero tema, parentesco y sociedades contemporáneas, serán tratados probablemente en una otra sesión, porque los dos temas aún son muy ricos. Entonces, las diversas fuentes del descubrimiento del parentesco en la antropología de Francia. La primera fuente que quiero señalar es el importante corriente de investigaciones que surgió en los años 1930, dedicado a lo que se llamaba sociedades campesinas tradicionales, que fue el paralelo, la copia en Francia del interés de la antropología que se desarrollaba sobre las sociedades primitivas. Fueron pesquisas que avanzaban paralelamente. Y desde la importante literatura, y por favor, Miguel, se puede ver la primera imagen, por favor. Desde la importante literatura se destaca la obra mayor de Arnold van Gennep, un personaje extraordinario que nunca tuvo su inserción en las instituciones académicas, pero que es el autor del famoso concepto ritos de pasaje, que fue recuperado por antropólogos americanos como Turner. Su enorme, y usted ve sobre la primera página del primero de ese manual, que debía conocer 12 volúmenes, pero él falleció antes de acabar todo ese enorme trabajo. El manual del folclore francés es un análisis de los hechos sociales de las sociedades campesinas desde el nacimiento hasta la muerte. Y lo que es magnífico es que cuando van Gennep escribió su libro, se apoyó sobre toda la literatura recopilada relativa a Francia hasta ese momento. Por cada hecho de la vida, nacimiento, pubertad, noviazgo, servicio militar, etc., él procede también con un análisis sociológico. Se interesa también al ciclo de festividades sociales y religiosas, y para decirlo, había previsto 10 volúmenes, pero falleció antes de acabar. Ok, gracias, Manuel. Aunque no trata de parentesco, ese libro ofrece un marco analítico muy inspirante, tratando de familia y también de comunidades. Y cuando alguna persona al fin del 19 empezaba una investigación sobre cualquier cosa de sociedades campesinas, se debía leer y sacar y buscar en esa obra hechos siempre muy interesantes. En otra fuente de inspiración antes de la guerra fue el vínculo con la museología. La vida de la familia, en ese caso, es realizada esencialmente a través del estudio de la vida doméstica, muebleamiento, objetos de calefacción y de cocina, etc. Y en tanto, como le dice David, empezó mis pesquisas en el Museo Nacional de Artes y Tradiciones Populares que fue abierto en los años 1972. Fue también muy inspirada por esas representaciones museográficas, porque personalmente la cultura material, pienso, no puede ser destacada de la cultura en general. Así por los folcloristas.
El segundo, la segunda fuente de inspiración es, de verdad, la sociología de Émile Durkheim. Émile Durkheim, como todos lo saben, es el fundador de la Escuela Sociológica en Francia y dio su primer curso sobre la organización de la familia, da su curso en Burdeos en 1888, y en el cual él analizó la familia contemporánea a la luz de las hipótesis de los etnólogos, de los trabajos de los etnólogos del fin del siglo XIX, como Bachofen, MacLennan y Morgan. Durkheim estableció un vínculo entre todas las formas familiares, desde las más exóticas hasta las que se encontraban en la sociedad contemporánea. Pero, y desde Durkheim, con su nepote Marcel Mauss, la tradición, la antropología exótica en Francia se desarrolló, pero curiosamente el tema del parentesco antes de la Segunda Guerra no fue de interés, porque los antropólogos prefieron trabajar sobre otra religión, principalmente con un gran trabajo sobre los dogones, que son hoy los yihadistas del Sahara. Esos trabajos se desarrollaron en el Instituto Nacional de Etnología, que pertenecía al antiguo Musée de l'Homme, pero en rituales y fenómenos religiosos. Al revés, y en el mismo tiempo, la influencia de Durkheim se ve a través los trabajos de los antropólogos anglosajones que inventaron en esos años los conceptos de filiación, linaje, grupo doméstico, y que definieron el parentesco como sistema de reglas prácticas y jurídicas que básicamente organizan la estructura de las sociedades exóticas, que son, para decirlo muy rápidamente, sociedades sin Estado. Entonces, de un lado, la escuela durkheimiana evolucionista, que consideraba que las sociedades primitivas daban una imagen de las formas primitivas de la familia, y que el desarrollo técnico, desarrollo cultural de las sociedades de manera lineal conducían a las formas que ello llamaba superiores de las familias, que son las del occidente y que toman la forma de la pequeña familia conjugal cuando se opone a la grande familia exótica. De eso surge la conclusión que no había parentesco en sociedades europeas, sea campesinas, sea urbanas. Pero del otro lado, los antropólogos anglosajones, a través de numerosos trabajos de campo en África, Asia o Australia, han demostrado la diversidad de los sistemas familiares a través de las culturas del mundo, y han demostrado que la sofisticación de algunos sistemas no tenían relación con el grado de avance técnico del grupo en el cual se observaban. Así fue el diálogo entre franceses y anglosajones hasta que
vuelve de Estados Unidos, Claude Lévi-Strauss, que por su parte ha dirigido el focus hasta el matrimonio y su gran obra que todos conocen sobre la prohibición del incesto, el intercambio de mujeres y la diferencia entre sistemas elementales y complejos y su dominación en los años 1900, al fin de 1950 y al empezar de 1970, su dominación intelectual y también institucional dio una gran visibilidad al parentesco. Cruciendo en esos años, avancé con la historia de la manera del cual todos esos temas se mezclaron a un momento u otro. En esos años también se multiplican, son numerosas monografías de sociedades rurales que empiezan a tratar de parentesco, matrimonio, y también la mirada fue atraída sobre la unidad de residencia, la granja, su estructura, su modo de reproducción. Por ejemplo, tratando del museo donde trabajó tantos años, las investigaciones del museo sobre las viviendas que fueron investigación desde un punto de vista arquitectural, siempre en esas monografías de casas, de la variedad de casas campesinas a través de toda Francia, siempre el arquitecto atrae la atención sobre la cuestión de los bienes. Es decir, y eso es muy importante, es decir que fue abandonado la mirada de los años 1930 hasta 50 y que los antropólogos desde ese punto no buscan más por sociedades que se llaman tradicionales o vestigios del tiempo pasado, pero que estudian las sociedades como sistemas sociales. Y desde esas dos orientaciones, los estudios iban a orientarse sobre la articulación entre reproducción de unidades domésticas, sistemas matrimoniales y sistema de herencia. Uno, voy a beber. Después de folcloristas, la influencia de Durkheim, la tercera fuente de inspiración es la Escuela de Genética Humana. El entronque entre las teorías sobre el parentesco y en las sociedades exóticas y las sociedades complejas o modernas se hizo igualmente desde el ángulo de la Escuela de Genética Humana, en la cual uno de los promotores, que fue uno de mis mentores, el doctor Jean Sutter, esperaba profundizar en los factores genéticos de las enfermedades hereditarias, y él desarrolló el concepto de lo que hemos traducido como aislado, en francés un isola no es de pensar en una región aislada, sino como una zona en la cual se casan las personas, una zona relativamente cerrada. Y desde ese ángulo se encontraban las nociones de antropológicas de endogamia y exogamia.
la investigación de los aislados, las etapas y las causas de su rompimiento exigían la reconstitución de genealogías. Y ese hecho es uno de los sabemos que cuando somos estudiantes de antropología, que es uno de los rasgos, uno de los fundamentos de la antropología. Y Jean Suter ha inspirado, y aquí podemos ver la carta, por favor, Miguel. Jean Suter había inspirado la elección de Plozévet como lugar de investigación. Vamos a ver la parte, la más oeste de Francia, verde, y se puede ver Plozévet, si se puede ver el pequeño botón rojo aquí, al sur, en lo que es el mantón de la pointe de Finisterre. El otro, más arriba, eso es, sí. Eso es la región de Plozévet y también la región donde hizo mi trabajo de campo. Entonces, gracias. Jean Suter había inspirado la elección de Plozévet como lugar de la investigación en las cosas sociales de un rasgo genético muy conocido, que es la luxación congenital de la cadera. Y cuando se burla de las bretones, son representadas con una terrible claudicación. Según la hipótesis inicial de Plozévet, Plozévet pedía ser un aislado, una zona de matrimonio cerrada, marcada por una fuerte tasa de endogamia. La conclusión de esa investigación fue que no era, la hipótesis no fue demostrada, pero la importancia de esa pesquisa es que fue un primer ensayo para estudiar al mismo tiempo matrimonios, genealogías, etc. Se puede ver que la problemática, gracias Miguel, se puede, bueno, la problemática de la genética humana abría directamente al estudio de la estructura de los intercambios matrimoniales. El autor de esa investigación es un hombre que falleció hace algunos años, que se llama Michel Izard, y que hizo un trabajo pionero, y su trabajo marca el eslabón entre escuela de genética y trabajo de Lévi-Strauss. Y aquí es el momento de recordar lo que es la diferencia entre sistemas elementales y sistemas complejos, aunque todos se conocen de seguro. En las sociedades, en los sistemas elementales, la elección del conjunto es impuesto por las pautas de la filiación, mientras que en las segundas, esa elección es teóricamente libre. El trabajo sobre Plozévet ha mostrado que en un sistema que se llama complejo, y aunque la elección del cónyuge es libre, se puede encontrar formas de regularidades matrimoniales. Volveré a eso en un momentito. Hay que saber que Michel Izard perteneció al grupo de Lévi-Strauss y que después de su trabajo en Plozévet, durante su vida profesional, fue un muy conocido americanista.
Ahora vamos a ver, tengo que poner luz, por favor. Ahora vamos a ver la importancia de una persona, de un gran antropólogo, Jack Goody, que conocía una importante influencia en Francia, y se puede verlo con el facto que todos sus libros fueron traducidos en francés, lo que es rarísimo. Y su gran esquema de la devolución ha inspirado, ha dado como un cuadro muy importante para los trabajos sobre las sociedades campesinas. Para resumir lo que dice, el sistema de herencia es la mecánica por la cual la propiedad se transmite de muertos a vivos y a través de las generaciones. Y él mismo participa más amplio según el cual las relaciones de propiedad se reproducen a lo largo del tiempo, lo que Jack Goody llama la devolución. Él traza un vasto cuadro comparativo de los sistemas entre oponiendo África de un lado y Europa de otro lado. Proponiendo la hipótesis de que el tamaño de la estructura de los grupos domésticos dependen del tipo de actividad económica, pastorea, ganadería, cultivo de cereales, frutas, etc. ¿Cómo se establecen las relaciones entre estas unidades de producción y los modos de cultivar? Y lo que es muy interesante y me ha iluminado, Jack Goody establece una oposición entre sociedades de África que practican una agricultura extensiva, agricultura que practican una agricultura extensiva. Y las sociedades que utilizan técnicas más avanzadas con el riego y el arado y producen, lo que es la diferencia con las sociedades africanas, excedentes agrícolas. Y aunque las sociedades africanas no producen excedentes. Y entonces, sobre esa oposición de natura tecnológica corresponden dos tipos diferentes de modos de devolución de bienes. En África son los bienes que son sistemas unilineales y por otra parte, en Europa es la diverging devolution, es decir, que en el primer caso en África, la transmisión se efectúa a lo largo de un solo linaje y que las mujeres son excluidas de la herencia, aunque en el segundo, a lo largo de las mujeres son incluidas, y es decir que en ese sistema hay una posibilidad de división de la tierra o de los bienes a cada generación. Y eso es un gran marco teórico que nos ha influenciado otros pesquisadores y colegas, y que ha traído el interés o el focus sobre el rol de las restricciones
ecológicas o demográficas. Por ejemplo, la edad a abandonar el hogar, la edad de contraer matrimonio, etc. Y cómo se articula con un sistema de transmisión de bienes. Y si de un lado Jack Woody opone África y Eurasia de evolución unilineal, de evolución divergente, dentro del sistema de devolución divergente, evidentemente, vemos surgir dos tipos que voy a describir en un momentito. So, después del tiempo de los folcloristas, de Durkheim, de la genética humana, del cuadro comparativo de Jack Woody, vamos a ver por fin de esa sección el trabajo de Peter Laslett y el grupo de Cambridge para la historia de la población y la estructura social, que se ha enlazado muy bien con los trabajos de Jack Woody, porque en ese tiempo, al fin de los años 1960 y en los años 1970, los dos, el grupo de Peter Laslett de Demografía Histórica y Jack Woody, fueron los dos en Cambridge, y entonces la discusión entre antropólogos y demográficos y historiadores fue muy rica. Bueno, entonces Peter Laslett. Peter Laslett Peter Laslett desarrolló trabajos que han contribuido de manera muy viva a orientar el interés hacia las teorías del parentesco. Ello fue lo que fue el proponente de la investigación, principalmente de lo que llama household, grupo doméstico. Y las pesquisas volvieron alrededor de la pertinencia de las varias fuentes utilizadas y la necesidad de tomar en cuenta la dinámica del siglo de la vida familiar, que y todas esas discusiones han producido en esos años un conocimiento muy importante sobre las sociedades campesinas francesas y europeas y a sus organizaciones familiares. Fue un diálogo particularmente fecundo entre historiadores y etnólogos. Peter Laslett desarrolló, y podemos ver la imagen 3, por favor, Miguel, gracias. Desarrolló una grilla de análisis de los grupos domésticos para intentar despejar las principales estructuras, para dar una posibilidad de clasificar en un momento de censo de población el número de grupos domésticos de tal o tal forma. Para empezar, se puede ver aquí, y él distinguió cuatro tipos. El primero, que se llama grupos domésticos sin estructura familiar, que asocian dos amigos o donde se pueden encontrar personas solas, pero son rarísimas en sociedades campesinas. Segundo, son los grupos domésticos que se llama simples, y se trata ya sea de una familia que comprende solo al padre, a la madre y a los hijos,
o posiblemente un al padre de enviudado, etcétera, pero excluyendo cualquier otro pariente. Y se puede ver, y vemos, nous verrons, veramos que eso es califica lo que se llama en sociología la familia conyugal, la pequeña familia, son esos grupos. Pero se interesó Peter Lasless mucho más en dos tipos que se puede ver aquí, lo que ellos llaman grupos domésticos extensos, que son compuestos, además de la familia básica, con parientes ascendentes, descendentes o colaterales, es decir, del padre o del jefe de familia o de su mujer y eventualmente nietos o sobrinos, excluyendo a las generaciones intermedias. Lasless ha dado muy precisas definiciones de esas. Es decir, que en ese grupo extenso hay solamente un jefe de familia y además generaciones posibles. En el tipo que he llamado extenso, se puede ver la figura 4D, Extended Family Household, donde se puede ver un padre que es viudo y con su hijo casado y dos niños. O también familia 4B. El otro tipo, la diferencia es que los grupos domésticos extensos tienen solamente un jefe de grupo doméstico, aunque el otro tipo, que son lo que llama grupos domésticos múltiples, en lo que cohabitan varias personas emparentadas, de ahí su nombre de familias polinucleares, donde se puede ver, por ejemplo, en el caso de 5, etcétera, que hay un jefe y quizás un otro jefe a la segunda generación, o lo que se llama frères, como el caso que hay múltiples jefes de múltiples grupos simples que cohabitan y donde se organiza el trabajo, etc. Esa clasificación fue una. Desde esa clasificación, quiero decir dos cosas diferentes. Gracias Miguel por la presentación. Se puede decir en esos años la competición entre la escuela de Inglaterra y la escuela demográfica de Inglaterra y la escuela demográfica de Francia, porque Francia tiene desde el siglo porque Francia tiene desde el fin del siglo XVI un muy buen estado civil que fue compilado por los priestos, los curas de todas las parroquias de Francia, y Francia entonces tenía la posibilidad de reconstruir familiares y sus líneas siguiendo una pareja, el nacimiento de los niños, etcétera, aunque Inglaterra no tenía tan bien fuentes, pero tenían censos de población.
censos de población que dan una imagen totalmente diferente de la familia, porque se puede ver como una fotografía de los grupos domésticos a un momento M. Bon, et detrás de la análisis de Peter Laslett, se ponía una hipótesis histórica interesante contra la de Durkheim, por ejemplo. Es decir, que contra lo que dicen los sociólogos de esas épocas como Talcott Parsons o los evolucionistas como Durkheim, que la familia moderna, que como la pareja conyugal, existía hace mucho tiempo en Inglaterra, es decir, que desde el 17, en el norte de Francia, en Inglaterra, en Bélgica, se puede encontrar esos familiares, familias, grupos domésticos simples. Y la hipótesis es que si la Inglaterra fue la primera a desarrollar un gran desarrollo de manufacturas, de empresas, etc., es porque las familias fueron pequeñas. Y entonces no es la modernidad que ha hecho la familia pequeña, pero es porque la familia era pequeña que se puede instalar una economía moderna. Entonces, eso es la gran conclusión del trabajo de Laslett, que es muy interesante. Pero aunque en el norte de Francia, en Inglaterra, en Bélgica, existe un porcentaje casi quizás importante de grupos domésticos simples. Sin embargo, en amplios sectores de Europa se encontraron, al contrario, estructuras complejas, que sean extensos o múltiples, si seguimos la grilla de Peter Laslett. Y esa oposición fue demostrada hace muchos años en un artículo fundante de un investigador inglés, John Hagnall, who había cobrado evidencia que se podía dividir Europa todo a lo largo de una línea trazada en diagonal desde San Petersburgo hasta Trieste. Y Chasnal ha mostrado, compilado rasgos demográficos de la edad del matrimonio, que al oeste de esta línea los grupos domésticos eran nucleares. Los esposos se casaban tardíamente y también la parentela no imponía la elección del cónyuge por los matrimonios. Y eso es la parte oeste. Y al revés, al este de esa línea, se puede ver que la parentela es muy importante para organizar el matrimonio, que reunía dos esposos muy jóvenes y a menudo, ciertamente, con una gran diferencia de edad entre los ambos, y que los solteros eran poco numerosos. Y en esas regiones se observa una proporción importante de grupos domésticos complejos. Pues, vamos a tratar, se puede ver que
el tema del parentesco, en el tema del parentesco se puede ver que se cruzan diversas fuentes históricas que los antropólogos han estudiado. Y hay que y tengo que añadir, mencionando Jack Goody, que cuando ella trabajaba con Peter Laslett, ha desarrollado una crítica, una doble crítica de esa grilla. Él dice que los censos dan una imagen fija del grupo doméstico que se caracteriza por su flexibilidad durante el ciclo de vida, de verdad, y con todos los acontecimientos demográficos de tener hijos o hijas, de la edad, de la muerte posible de los hijos, etc. Y además, y eso me parece más aún interesante, se puede solo recoger por pesquisa por investigación de campo, es necesario saber cuáles son los grupos domésticos que viven y trabajan y mantienen lazos de trabajo, etc. Y Jack Goody dice que más importante que matarse a hacer una clasificación de grupos domésticos, más importante conocer los lazos de parentesco que asocian varios grupos ensemble. Para concluir esa parte, y no sé cuánto tiempo me falta de hasta qué hora puedo continuar. Para concluir esa parte, las problemáticas planteadas por Lévi-Strauss, la investigación sobre los aislados, las posiciones de Jack Goody, por ejemplo, Peter Laslett ha producido un libro muy, muy conocido en esos años con una cobra roja, y los críticos dicen que abajo de ese cobra había una bomba en el libro, porque aunque Laslett analiza la forma de los grupos domésticos, Jack Goody en el mismo libro presenta una muy virulente crítica de ese grilla. Eso es porque los críticos dicen que en ese libro fue una bomba escondida en el libro. Bueno, alors, las problemáticas de Lévi-Strauss, la investigación sobre los aislados, los trabajos de Goody, los trabajos de la escuela histórica inglesa aparecen como las principales corrientes fundadoras de la investigación sobre el parentesco, y los trabajos tomaron inspiración de este conjunto diverso, pero supieron también crear su propio material conceptual para dar cuenta de las especificidades del mundo rural sobre el cual se concentraba la atención. Y de manera general, se puede criticar el uso de conceptos forjados para sociedades en las cuales la organización social es muy diferente de las nuestras. Y quiero señalar el trabajo de Julian Pitt Rivers, que ha señalado en la segunda edición de su libro The People of the Sierra,
donde yo trabajaba en el sur de España, en Andalucía, que él había pensado cómo, a pesar de la organización de esta comunidad andaluza en las categorías de los africanos. Ello escribe: mi formación en antropología, como había sido en el momento, tenía que ver principalmente con África, sobre todo África del Este. Así fui al campo armado con modelos de sistemas de linajes y de grupos de edad, pero carente de ninguno que resultara ser relevante en la estructura social de Andalucía. Y yo tenía que rechazar lo que había emprendido en la universidad para fabricar sus propias herramientas de trabajo. Bueno, hoy voy a tratar del punto número 2, que son los temas principales de las investigaciones. Y David, ¿puede decirme hasta qué hora puedo hablar? No oye. Sí, ahora sí. Pues yo creo que unos 10, 15 minutos más. Ok. Es demasiado corto. ¿Podemos seguir las enseñanzas de los podemos seguir las enseñanzas de los antropólogos trabajando sobre las sociedades exóticas cuando dicen que el parentesco es un conjunto de reglas que organizan la filiación, el matrimonio y la residencia? Ese amplio marco es útil, pero vamos a ver la diversidad de los sistemas encontrados que muestran la variedad de respuestas en frente del pequeño nombre de variantes biológicas como el sexo, la sucesión de generaciones y el orden de nacimiento. Examinaré dos temas: recibir y transmitir y casarse. Recibir y transmitir. En los años 1970 y 80, hasta poco se decía que el parentesco era el esqueleto principal del sistema social mediante el cual se dan las categorías de la política o del religioso. Pero cuando estudiamos las sociedades campesinas de Europa, surge inmediatamente la cuestión de la reproducción y transmisión de las unidades familiares, que son unidades de producción. Entonces, como lo analizó Jagudi, la cuestión del patrimonio es crucial y por eso conocer el sistema de herencia. De seguro, desde un punto comunitario en Europa, las instituciones del Estado y de la Iglesia han controlado las sociedades, y eso es porque han más o menos borrado el parentesco. Pero eso resulta crucial también al nivel de la comunidad. Y por su parte, Claude Lévi-Strauss, considerando la cuestión económica sin pararse nunca sobre esas cuestiones, Claude Lévi-Strauss, tratando de sociedades campesinas europeas, lo que hizo muy poco porque no se interesa. Después de su gran libro se ha interesado en otros temas como los mitos, pero ha caracterizado las sociedades campesinas con la figura del
delicioso pastel en francés, mille feuilles, hojaldrado, es decir, que el parentesco es como una de las capas de la sociedad donde hay iglesia, política, pero también parentesco. Y por lo tanto, los etnólogos han cumplido su misión tradicional poniendo en evidencia estructuras ocultas, frecuentemente inconscientes, y ha sido la tarea de los etnólogos revelar al mismo tiempo las formas y el uso del parentesco, sabiendo que existen otras dimensiones sociales a las cuales se articulan. Alors, los primeros trabajos dentro del vasto esquema de Jacques Goudin, sociedades campesinas pertenecen del sistema de devolución divergente, dado la posibilidad que hermanos y hermanas se reparten la herencia. Pero las investigaciones han mostrado aún la diversidad de sistemas de herencia. Dos autores han producido en esos años, al fin del 16-17, dos investigaciones importantes paralelas a las de Michel Izard, de la cual he hablado con Prosevet, pero desde un punto de historia social. La primera persona que quiero presentar y que todos conocen es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, un sociólogo muy conocido, que es un natural de Béarn. Y si volvemos a la carta, pero quizás no es necesario, hay que saber que es al sur oeste de Francia, a la límite de los Pirineos francesa, y él estudia el sistema de herencia en una región de crisis en los años 1970, la cual crisis se manifiesta por el número de herederos, los filios mayores, que son celibatos. ¿Cómo vamos a verlo? En tiempos estables, casarse con un heredero, un filio mayor, era la mejor asociación matrimonial. Pero cuando Bourdieu, después de trabajo en Algeria, en Kabilia notablemente, vuelve a su país natal en los años 1970, había una importante emigración hasta las ciudades. Y las jovencitas no querían más casarse para vivir las condiciones muy difíciles de la granja sin ninguna comodidad, aunque si se casa con un empleo del ferrocarril, por ejemplo, puede gozar en la ciudad de agua corriente, calefacción, etc. Lo que es muy original en este trabajo pionero, que se trata del sistema de la deliquescencia del sistema de la gran familia troncal que voy a describir un momentito. Lo que es muy original en ese trabajo pionero es que Bourdieu escoge describir la crisis a través del baile campesino, contraponiendo la actitud física de los jóvenes urbanos que conocen la música moderna y saben bailar, y es decir, que pueden seducir las jovencitas, contra los campesinos que son apocados. Y Bourdieu, a lo largo de su vida, ha producido tres diferentes artículos que fueron republicados en los años 2000 bajo el título El baile de los solteros. Bueno, eso es, gracias.
Eso es una de los Bourdieu fue una esos trabajos fueron pioneros. En otro trabajo en esos años viene desde un historiador francés muy conocido, Emmanuel Leroy Ladurie, que saca sus conclusiones de los códigos de derecho provincial del antiguo régimen, compilados por una jurista que muestra la diversidad de esos sistemas en las varias regiones franceses antes que el Código de Napoleón les abolí y les sustituye un Código Nacional, rechazando notablemente el derecho del heredero mayor. Y desde ese trabajo se puede ver cómo es tan interesante la manera de lo que los varios historiadores han tratado la misma cuestión, las led desde el grupo doméstico, otros con, desde el punto de endogamia y aislado, y luego a la Ladurie desde los códigos jurídicos. Y desde ese trabajo que dibuje en Francia también una gran división entre norte y sur, Leroy Ladurie, como Bourdieu, establece la articulación con sistema de herencia de bienes y sistema de parentesco. Francia, de una manera muy rápida, porque hay diferencias, como le diré si tengo tiempo, Francia expone dos vastas regiones, las del norte, oeste y este, donde se encuentran normalmente sistemas igualitarios y donde existe la preeminencia del sistema conyugal y donde se van a encontrar más frecuentemente un grupo familiar simple con solo la pareja y sus niños. Y en el sur, las regiones de heredero único, donde aparece la preeminencia del linaje. Las regiones del sur de Francia, de verdad, tienen como los vestigios de la fuerte presencia de la cultura patrilineal romana y que ha continuado durante muchos años. Y son regiones de antiguo derecho romano con la influencia del sistema patrilineal y grupos domésticos complejos. Seguro, los redactores del Código Napoleón, que hace un único código por todas las regiones de Francia, tuve su inspiración en los sistemas del norte, que son más de influencia germánica. Y investigadores han mostrado que la aplicación de ese código que vaya contra la costumbre local que había organizado la vida desde siglos en esas regiones, encuentro muchas resistencias desde las familias que quisieran continuar con el sistema de heredero mayor. Y fue los notarios han encontrado medios para salvar la ley, la costumbre regional, en articulación con la ley nacional. Ahora, tengo que decidir, porque tengo, son los 15 minutos y no he tratado de los ejemplos que he preparado. ¿Qué hacemos?
Sí, es que, bueno, yo creo que hay que resumir y concluir en unos 10 minutos a lo mucho, 5 o 10 minutos ya a cerrar, ¿no? Y recomendar la lectura de tu capítulo. Sí, bueno, me tengo que presentar, no puedo resumir porque es tan rico. He preparado un ejemplo con campesinados con Meroja de herencia y he preparado también una presentación sobre los sistemas igualitarios. Y después quería también describir los modelos de casamiento y quizás sin po podemos ver solamente esas presentaciones con Miguel y voy a comentarlas. Quizás, bueno, y quisiera también presentar el trabajo de Leplay, pero no sabía que, pensaba que todo eso fue como una hora, pero es mucho más. Me disculpe, por favor. Vamos, la familia troncal y sus características, que es una familia estrechamente identificada con la casa. Al contrario de la familia en sistemas igualitarias, donde se hace la división porque no son los propietarios y es más fácil de dividir bienes entre hermanos y hermanas que en las sociedades donde las familias son propietarias de sus tierras. Ofrece que vamos a ver las imágenes que he preparado y después voy a concluir, ¿ok? Entonces, Miguel, gracias. ¿Se puede presentar la figura de Frédéric Leplay, la cobra de su libro? Y Martín, podrías hablar, si quieres, 10, 15 minutos más, no hay problema. Bon, Leplay, quiero presentar el trabajo de Leplay, que es un investigador del fin del 19, un ingeniero pensador católica y reformista que se alarmaba de la decadencia de la familia como consecuencia del desarrollo de la industrialización. Es un moralizador y que escrito Frédéric Leplay. Nuestro error más fatal es el de desorganizar mediante las intromisiones del Estado la autoridad del padre de familia. Una canción que se puede oír aún en ciertos círculos políticos. La más natural. La autoridad del padre de familia, la más natural y la más fecunda de las autonomías, la que mejor conserva a los jóvenes regeneración, el respeto y la obediencia. Y Leplay atribuye esa desorganización familiar al Código Civil de Napoleón, que ha eliminado la patria potestas, es decir, el derecho del primer nacido. Y Leplay ha desarrollado monografías numerosas en Europa para conocer las estructuras de las familias de obreros. Y después ello piensa que la familia troncal que había encontrado en los Pirineos, próximo de la estudia de Béarn, le parecía como la mejor posibilidad de familia, es decir, tres generaciones, un solo heredero, etc. Bueno, la imagen siguiente, por favor, que es la presentación de mi
trabajo 15 generaciones de bois breton, que fue traducido en inglés y donde he hecho un trabajo de recopilación de generaciones, trabajo de campo también, porque me parece que es un modelo muy puro de sociedad igualitaria y que funciona al revés de lo que se puede decir de la familia troncal. Y he trabajado mucho sobre la cuestión de los matrimonios. Y en esos años fueron los primeros años del desarrollo de los ordenadores, con enormes ordenadores, y puedo jactarme de haber trabajado con un ingeniero del Museo de Artes Populares, que fuimos como soldados meditantes trabajando con gran database de matrimonios tratados por un gran programa informática, buscando lazos de parentesco entre cada miembro del casamiento, y en mi database fueron 1.500 casamientos que fueron tratados, revelando la figura del reencadenamiento entre líneas. Y podemos ver esos esquemas, la figura 7, 8, 9, por favor. Bueno, eso es un reencadenamiento histórico donde se puede ver el interlazo, que son de un lado matrimonios consanguíneos entre un tío y su nieta, y también la sucesión de matrimonios. Siguiente, por favor. Eso es la presentación de reenquedamiento entre cinco líneas, donde hay también matrimonios consanguíneos, pero mucho más la idea que dentro de esas familias de Bretaña que tienen la característica de ser muy largas familias con 8, 10, 11 niños, hay la posibilidad de elegir el primo, el hijo del primo, etcétera, etcétera. Y eso es un ejemplo de lo que hemos llamado renchaînement d'alliance, que asocia a diversas familias de la sociedad. Bon. La siguiente también, por favor. No, voilà. También esas combinaciones que funcionan hasta los años 1950. Y vamos a acabar con la presentación de una fotografía de matrimonio, que es el matrimonio de la persona Marguerite, que y el otro, por favor, la siguiente. Voilà. Eso es el matrimonio de Marguerite, que se casó con el, como dice, el forgeron, el herramienta, la que se ocupa de coches en los años 1930. Y entre esas enormes bodas se podía encontrar una persona que va a reenchaînar los matrimonios. Marguerite fue la persona donde vivió durante muchas visitas a trabajar en esa región. Bueno, así es la situación, y hay mucho más que decir, que decir sobre la diferencia entre esos modelos, pero voy a acabar
con la idea del abandono del parentesco y abandono del interés por el estudio de las sociedades campesinas. Después de Francia e Inglaterra, el desarrollo de todos esos temas tuvo en la antropología de los países del sur, España y Portugal, después de las revoluciones democráticas, y los jóvenes antropólogos han trabajado sobre todas esas cuestiones, pero al fin del al torno del 20 siglo el asunto fue agotado por una razón. Las feministas revisitaban las clásicas obras. Una persona como Janet Karsten va a proponer la idea de cultures of relatedness y la idea de la importancia de la filiación por el sangre no es importante. Y un antropólogo francés como Maurice Godelier dice que se ha otorgado un papel demasiado grande al parentesco y que en ninguna sociedad el parentesco es el fundamento definitivo de la organización social. Es decir, que varias críticas muestran un nuevo interés por otros temas. Entonces se observa un rechazo del tema y su resurgencia viene desde poco del país, de los países de este, donde después de la caída de la pared de Berlín, y viene también más curiosamente por los historiadores que durante largos tiempos se han interesado solo en iglesia, política, etcétera, y que descubren parentesco hoy, y de seguro, porque eso es de modas, como lo sabemos bien, la articulación de parentesco y género como nuevo tema. Bueno, tengo soy muy desesperada de ver concluir, pero me disculpe no haber previsto que sería tan largo. Si tenemos tiempo, soy muy contenta si puedo responder a algunas cuestiones sobre todas esas cuestiones. Y mil gracias a todos y todas por su atención. Voilà. Muchísimas gracias, Martín, por tu intervención y por los comentarios en el chat. Veo que has tocado temas de mucho interés y también el interés que mostraron los del público hacen ver que estos temas son temas que deberían de tratar aquí y que... Pues qué bueno que tuviste esta oportunidad de compartir con nosotros. Tengo varias preguntas que enviaron por el chat. Voy a ir uno por uno. Tenemos tiempo para abordar algunos y algunos más que si pueden ir enviando, pero no hay mucho tiempo. La pregunta es la primera de Alan Ortega, del INAH en Quintana Roo. ¿En qué medida ha influido la Escuela de Estudios de Familia Francesa en América Latina? ¿Qué? ¿En qué medida ha influido la Escuela de Estudios de Familia Francesa en América Latina? Es difícil responder. Tú, David, puedes responder por mí. Es decir, ¿fueron personas invitadas o para presentar sus trabajos? Y pienso que hay muchos
antropólogos franceses que han desarrollado pesquisas de campo, pero son, como llamarlos, antropólogos clásicos. Y el parentesco no es desarrollado tan, pero si pienso a Jacques, ¿cómo se llama? Jacques Galinier, o etcétera. Y no son los que han traído esas presentaciones. Y también no sé si en las escuelas históricas fueron historiadores que han visitado Francia. Me parece que fue que la influencia de la sociología fue más importante que esos temas, y principalmente en los años 1970 son comparaciones entre Francia, Inglaterra, Bélgica y después España y Portugal, pero no conozco la red posible que fue establecida, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que tú me influiste, tuviste influencia sobre mí y también Augustin, pero creo que la cuestión es que se centraron muchos los franceses en parentesco de forma clásica y no en la tendencia por la cuestión de la no traducción, salvo por tu obra Sociología de la Familia, ¿no?, que se conoció. Pero todas estas cuestiones desafortunadamente no se conocieron porque la gente ya no aprende francés. Yo recomiendo que aprendan francés. Es una lengua muy bonita, amenazada de extinción, ¿no?, como lengua internacional. Y hay una riqueza de información que podrían adquirir a través de la lengua. Bueno, un poco de propaganda. Bueno, hago una... Pero hay que saber que eso es interesante en la visión de nuestra discusión, es que el francés no es una lengua internacional. Y entonces, en el desafío del parentesco, me parece que la voz de David Schneider, Janet Karsten o otros fue mucho más importante, porque nuestras obras no son traducidas y además quiero decir que los investigadores franceses no son tan buenos en lenguas extranjeras. Quizás pensamos que francés es tan importante que no es necesario aprender inglés o castellano. Bueno, una segunda pregunta, no sé de quién sea, no puse su nombre, pero dice, a partir de su investigación, ¿cómo suceden los arreglos matrimoniales entre familias para la transmisión o complementar actividades de las unidades productivas? Es decir, desde mi propio trabajo de campo. Sí, yo diría, así entendí la pregunta. Sí, ¿cómo se desarrollan? Los arreglos matrimoniales entre familias para la transmisión o complementación de actividades de las unidades productivas. Ok, puedo entrar en detalles, lo que es más fácil. Es una sociedad del país Bigudin de agricultura mixta y de explotaciones muy pequeñas que son basadas sobre el trabajo manual. Y son familiares muy grandes. Son familiares que no son propietarias de sus tierras, que pertenecen aún después de la revolución, sea a la iglesia, sea a la burguesa, sea a familiares notables. Y entonces lo que se divide a cada renegación
son solamente una parte de derechos sobre la tierra y bienes materiales. Y la idea es de casarse en su parentela para elegir dentro de del aislado, dentro de esa pequeña región que es el Pays Bigoudin Sur, la posibilidad de intercambiar matrimonios. Pero no hay muy poco, y eso es un resultado de nuestra pesquisa informática, hay poco matrimonios consanguíneos, pero hay matrimonios en los grados muy, como el tercero o cuartero grado. Y las pautas, la elección es libre, pero es libre en una región donde todos practican la misma forma de producción. Y lo que caracteriza a los grupos domésticos son teóricamente simples, pareja y niños, pero lo que aparece es que las jóvenes se casaban muy jóvenes y tienen grandes familiares, y rápidamente el grupo doméstico se enlarga a la segunda generación. Y por ejemplo, es el hijo o la hija mayor que se queda en la casa de los parientes hasta que encuentran una otra granja donde se puede ir para tener su propia granja, y entonces hay una gran circulación entre cinco o seis parroquias o comunas, y todos los niños reciben al momento del casamiento una parte de los bienes materiales. Y si y al fin, cuando los parientes fallecen, mueren, son muertos, todos los niños vienen a decir lo que cada uno ha recibido, y hay que hacer un equilibrio. Y un ejemplo del espíritu de igualdad es lo que se pasa con una viuda, por ejemplo, que va desde casa de su hijo a otra casa de su hijo, y cada año se van a organizar como una fiesta donde cada hijo e hija dice lo que le costa la vieja, y hay que equilibrar todos los gastos alrededor. Entonces es una simbólica muy egalitaria. Y he encontrado personas que sabían que su, ¿cómo se llama?, mapa, su parte no le fue dada y que no era normal. Y eso es definitivamente en total oposición con la organización simbólica del sistema de casa en el sur. Gracias. Tengo que ir seleccionando las preguntas porque nos van a correr de la sala en 20 minutos. Tengo una pregunta de Juan Pablo Ferreiro. Pregunta si el sistema de herencia de heredero único es una consecuencia de la vigencia del derecho romano. ¿El sistema de herencia divergente, universal e igualitario sería una consecuencia del derecho germánico? Sí, le he dicho, pienso que el más visible es en Normandía, donde hay la influencia del derecho germánico,
Y sabemos que la influencia germánica fue a través de Inglaterra y que son los celtes de Inglaterra que venían hasta Bretaña. Bueno, y de seguro lo que se pasa en el sur es una herencia del sistema romano y con la importancia del hijo mayor. Por ejemplo, hay trabajos sobre lo que los niños comen, manger, como tú dices, manger, los alimentos. Y por ejemplo, historiadores han mostrado que los hijos primeros coman, manger, c'est bien comer, hein? Manger. Comer. Oui, comen viande, la viande, carne, ah. Aunque los segundos y las hermanas no comen. Y entonces la visión del primero heredero, que no es un heredero de verdad, es el que recibe el patrimonio, los derechos sobre los bienes comunales, el derecho de ser enterrado en el cementerio municipal, derecho sobre los bienes comunales, pero su tarea es de pasar ese patrimonio integralmente a la generación siguiente. Sí, eso es lo que puedo decir. Ok, muy bien. Voy a, yo creo que esto quizás sea la última o la penúltima pregunta. Y viene de Mónica Girardi. Mónica Girardi es la... ¿Cómo? Quiero saludar a Mónica Girardi, que fue la persona que me ayuda a traducir mi libro en Chile. Ah, ok. Gracias, Mónica. Bueno, y su pregunta también coincide o tiene similitud con una pregunta que ha hecho Lidia González de México. La pregunta de Mónica es si nos podría comentar algún aspecto de la investigación actual sobre historia de la maternidad subrogada. Sí, eso es el tema de mi próxima presentación. Ah, ok. Bueno. Porque es una... No, no puedo... No puedo tratar ese tema en 5 minutos. Es decir, que me ha interesado en eso y estamos preparando un libro. Es una cuestión muy compleja que tiene una historia y podría desarrollar todo eso. El caso de Francia, jurídicamente, es que Francia ha prohibido la maternidad subrogada, pero hay una fuerte presión para abrirla, y hay una fuerte tensión política sobre ese tema. Al momento, Francia, si la pandemia le permite, tiene que votar sobre el abierto de la inseminación artificial por las mujeres solas o por las parejas de mujeres, y no es sobre no es no la maternidad subrogada no es sobre la agenda de la de político al momento, pero sabemos que esa cuestión va a surgir de nuevo dentro de 1 o 2 años, porque hay una enorme presión para abrir esa práctica en Francia,
una enorme presión que viene de los medios, donde el movimiento homosexual es muy fuerte y se han desarrollado muchos trabajos sobre homoparentalidad, etc. Y las discusiones son muy difíciles. Bueno, muy bien. Una última pregunta de Francesco Zanotelli de la Universidad de Messina. La pregunta es, quisiera preguntar a Martín, en tu charla has dado énfasis en los modelos de herencia y de los tipos de grupos domésticos, pero el ejemplo de Bourdieu que muestra la fuerza de los deseos de los jóvenes en cambiar los modelos a través de las prácticas matrimoniales. Según tu perspectiva metodológica, ¿de qué manera hoy podemos investigar modelos de parentesco? ¿De qué manera podemos? ¿De qué manera podemos hoy investigar modelos de parentesco? ¿Hoy? Hoy, sí, en 2021. La última pregunta en un minuto. las sociedades modernas, las sociedades urbanas son mucho más difíciles para estudiar los modelos de parentesco. Lo que hemos hecho son las a través de los intercambios entre generaciones, pero todo lo que se trata de matrimonio y divorcio, etcétera, son más relevantes de una sociología tradicional. Una sociología de la familia que durante muchos años fue principalmente basada sobre estadísticas, aunque hoy muchas personas que se dicen sociólogos o sociólogas pueden hacer entrevistas, pero es una cosa que quisiera decir, describir, pero no he dicho. Cuando usted va en Pays Bigouden, en las granjas, y voy a encontrar a las personas y voy a decir cómo funciona el sistema de herencia en su casa, eso es de interés por las personas y van a responder, pero no puede oír en un apartamento de París o de una gran ciudad y sentarme enfrente de una persona y por favor me describe qué es tu modelo de parentesco. De verdad, podemos desarrollar algunas pesquisas como hemos hecho en el cuadro de la pesquisa CAS para ver el número de parientes que familias tienen y qué es la cantidad de relaciones entre esos. Bueno, soy desarrollando mi pensamiento, pero hay posibilidades, pero de verdad parentesco es solo uno de los, como dice Lévi-Strauss, uno del hojaldrado de la sociedad. Pero puedo añadir que en tiempo de pandemia lo que hemos mostrado es la importancia de los lazos de familias, de familia, y todas las pesquisas hoy muestran la gran diferencia por los jóvenes, por ejemplo, los de 18 hasta 25 años, entre los que tienen lazos de parentesco donde puede apoyarse y los que no tienen esos lazos, que veritablemente podemos revelar que el parentesco, como lazos más verticales que horizontales, son elementos básicos de la sociedad moderna.
Pues muchas gracias. Y ahora estamos llegando a la conclusión de nuestra sesión. Bueno, yo quisiera agradecer muchísimo a Martín por esta conferencia, a los asistentes, por su interés en participar en esta sesión inaugural del seminario permanente de la red. Quisiera decir que tenemos contemplado una segunda conferencia para el día 6 de mayo, que será dada por Francesco Zanotelli, precisamente, de la Universidad de Messina. Él hablará de la antropología, de la familia, el parentesco en Italia, ¿no? Creo que su plática complementará muy bien lo que nos expuso hoy Martín, ¿no? Porque son tradiciones de estudiar el parentesco en contextos fuera de los clásicos que fueron desarrollados sobre todo por la Anglia británica y la francesa también. Pero también yo quisiera señalar que creo que siempre es positivo el poder tener elementos de comparación, ideas que vienen de otros contextos que nos permiten pensar, reflexionar, buscar innovar, no copiando ciegamente, sino que inspirados en enfoques no conocidos, ver nuestros propios materiales, ¿no? con nuevos ojos. Y también me doy cuenta que estuvieron presentes, además de algunos investigadores muy, muy conocidos, muchos estudiantes, ¿no? Muchos de ellos de trabajo social, sobre todo en Chile y en Colombia, que espero que estos señalamientos les pueden también dar ideas de ver sus situaciones con que trabajan en contextos más amplios y comparativos. Y también para los estudiantes de antropología, espero que lo que ha proporcionado Martín les pueda servir también para pensar en otras maneras de ver sus datos, en considerar cuestiones que quizás no habían pensado, ¿no?, anteriormente. Bueno, finalmente, yo quisiera agradecer muchísimo a todos y todas, y reitero mi agradecimiento a las personas de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México que hicieron posible este enlace. Agradezco también a mis colegas que participaron en la formación de esta nueva red interamericana de estudios de familia y parentesco, como son Isabel Barreto de la Universidad de la República de Uruguay, Juan Pablo Ferreiro y Federico Fernández de la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina, Javier Serrano de la Universidad Nacional de Río Negro en Viedma en Argentina, a Irina Estrada y a Eduardo Bello del Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en México, a Melina Neyman de la Universidad Nacional del Chaco Austral, a Jorge Martínez Galván de la Universidad Iberoamericana y a Juan Carlos Rosario de la Universidad de Oriente en Contramestre en Cuba, que apoyaron todos esta iniciativa. También quisiera mencionar a Xochitl Enestrosa de la Universidad de Chile, a Guillermo Carrasco, investigador independiente de Tlaxcala, a Dani Roque del Centro Loyola en La Habana, Cuba, y a Eleonora Maldonada de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Muchas gracias por su atención. Un texto que tiene que ver con parte de lo que presentó Martín está disponible en nuestra página de Facebook. Espero contar con su presencia en la próxima conferencia del 6 de mayo. Les mandaremos el aviso, los detalles al respecto y la forma en que puedan acceder a esta conferencia y a futuros eventos. Muchísimas gracias, que todos tengan un muy buen día. Gracias y adiós. Gracias.